¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos a este su canal, El Libro Dorado. A últimas fechas hemos estado tratando temas bastante abstractos, conceptos que las personas suelen idealizar, como la iluminación, entre otras. Pero nosotros hemos expuesto lo que son los aspectos negativos de estas. Hoy trataremos un constructo muy popular que aparece reflejado desde el Génesis. Un concepto el cual aún en los discursos políticos de nuestros días tiene un gran valor y es acerca de lo que es el libre albedrío o traducido como libertad, que esta es una ideología que permea a nuestra sociedad, pero esta nos ha acompañado desde sus inicios. La libertad, que suele considerarse como un aspecto fundamental del humano, un derecho inherente del ser y que en nuestro ambiente se valora mucho este aspecto de la libertad individual del ser, como la democracia y la incesante búsqueda de la felicidad, ya que la libertad es percibida como un pilar de la dignidad humana. Sin embargo, para Fyodor Dostoyevsky, considera que la libertad es peligrosa, ya que este filósofo indagó en la profundidad del psique humano, así como en las fuerzas sociales, para cuestionar si la verdadera libertad era alcanzable o siquiera existía. En este análisis revelaremos lo que son sus contradicciones y las consecuencias que acarrea la libertad, ya que para Dostoyevsky la libertad no existe en un sentido absoluto, ya que los humanos no son tan autónomos como ellos creen, ya que la libertad no es una fuerza liberadora, sino una carga que pocos pueden cargar. Esta visión la podemos ver reflejada en uno de sus libros llamada Los Hermanos Karamazov, que es un relato donde Cristo vuelve a la tierra durante la Inquisición española y este es enfrentado por un inquisidor, alegando que lo que le ofrece Cristo a la humanidad, que es decir, la libertad, es una carga con la cual no puede soportar por su naturaleza endeble. Y lo más importante es que el humano sería incapaz de manejar lo que es la responsabilidad que conlleva la libertad, el libre albedrío, ya que la gente a menudo prefiere que se tomen las decisiones por ellas en vez de enfrentar la ansiedad e incertidumbre de la libertad. En esta parte podemos apreciar la libertad como una carga. Es por eso que hoy en día las personas ceden la libertad por otro ideal de libertad, que este es más bien enfocado a la seguridad, comodidad y el orden. Y esta crítica en sí es enfocada a lo que es a la religión y a la naturaleza humana, donde la gente se conforma con las normas sociales y se somete a la autoridad, ya sea religiosa, política o ideológica, en lugar de ejercer su autonomía. Así no puede existir una verdadera libertad. En otra de sus obras llamada Memoria del Subsuelo, presenta a un hombre hipersensible y consciente de las paradojas y absurdidades de la existencia, que rechaza los ordenamientos sociales adoptando una libertad radical, este negándose a un sistema moral y racional. Pero esta rebelión contra la sociedad lo conduce a la miseria y a la soledad. Aquí podemos apreciar que el hombre, cuando está frente a la libertad absoluta, actúa incluso en contra de sus propios intereses. Esta conducta lo convierte en una persona infeliz. La libertad no lo lleva a la realización, lo lleva únicamente a la autodestrucción, ya que la libertad llevada al extremo conduce al caos y al nihilismo, como veremos en nuestro siguiente episodio de la nueva era. Esta libertad tan radical, el hombre ya es incapaz de formar relaciones significativas o encontrar algún propósito en la vida, siendo una prisión de aislamiento y de falta de sentido. En su obra De Crimen y Castigo se explora la relación que existe entre la libertad y la moral, donde se nos da muestra donde un personaje elimina a una mujer que era usurera, donde el personaje justifica su actuar, es decir, que eliminaba un mal del mundo y este sería un lugar mejor. Pero después de cometer tal acto, este se quebra y se confiesa, acosado por la culpa y el tormento psicológico. Podemos apreciar la estrecha relación que existe entre la libertad y la moral,
ya que el personaje ve a la libertad como libertad de actuar sin culpa, pero se da cuenta que la libertad no existe sin rendir cuentas. Y ese, amigos, se nos revela lo que son las limitaciones de la libertad humana, así como podemos apreciar que no simplemente es limitada por instancias externas, sino que también por internas. La libertad es un concepto conectado con un marco interno, donde si no existe un ser superior o un marco moral superior, los individuos suelen perderse en el vacío del nihilismo. Ya que desde el vacío de Dios en esa época de la Ilustración, han brotado ideologías para ocupar ese lugar, llenar ese vacío de poder. Hoy en día podemos apreciar cómo surgen gurús y nuevas formas de espiritualidad, una más ridícula que la otra. Muchas de estas con raíces en la nueva era y en específico en el cisma que tuvo el telema, donde la verdadera libertad se obtiene únicamente con la verdad y en un orden moral trascendente, es decir, reduciendo todo a elegir bien o mal, es decir, el libre albedrío. Este bien del individuo también se considera un requisito en algunas de las logias de las sociedades discretas. Pero como podemos apreciar, al igual que la iluminación, la libertad posee un aspecto negativo. Bien, amigos, déjenme saber ustedes qué opinan acerca de este tema o qué me faltó de agregar a este. También, si te gustó mi contenido, no te olvides en suscribirte, en darme un like, en compartirle a alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad este video. En la parte inferior encontrarás mis redes sociales donde publico mucha información de este tipo. También en ese apartado podrás encontrar las formas con las cuales tú puedes apoyar este proyecto, pero únicamente si has llegado hasta el final de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.